Buenos días, señores, ¿cómo estamos? Empezamos hoy. Día 2. Jueves, frío, lluvioso, en Madrid. Está cayendo el diluvio. Pero bueno, no hay mal porque no venga. Se va a limpiar, se va a hidratar la tierra. Va a estar todo bien. No todo es malo. No hay que ver solo el lado malo de las cosas, intentar ver el lado bueno. Bueno, empezamos a hacer hoy pelotones, misiones, haremos un poco de todo, veremos quién anda por aquí conectado. Haremos streaming, veremos quién. Si entra Raúl, haremos pelotones. Mientras tanto, jugaremos la arena alemana. Tengo que matar a 6, ya lo sabéis, estoy con esa misión, a ver si la consigo. Y bueno, en esa fase estamos. Bueno, vamos a ir a por alguien que le tengo pillado. Buenos días, Sarusito. Buenas noches. Buenas Bere, noches. bere, 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 bere. Estoy en stream, ¿vale? Quiero perdón. Hola, pues buenos días. Buenos días, tío. Estoy en stream, estoy en stream, A estoy en falta stream. de 5, a falta de 5 seguidores, tío, para sacar los 1000 ya. Estamos a un pasito súper pequeño de sacar la. Estás ahí, eres Estoy ahí, un... estoy ahí, Eres estoy ahí, estoy ahí. mi ídolo, tío, eres mi nuevo ídolo, hostia. Yo de mayor quiero ser como Arus, poder vivir como él. No te creas, no te creas. La gente. Ay, ¿dónde estás? Que te ponga. Te acabo de enviar pelota. ¿Qué tier estás jugando hoy? ¿Cuál es tu tier? Venga, vamos a por esas drops de mierda. Esos drops que nos da gratis Wargaming, señores. Ah, Esos que estás en camuflajes. el... Estaba con el 7 chino y con el 6 americano. Con el 7 chino y 6 Ya, americano. me quité ya, pero vamos, si quieres hacemos otra cosa. Me da igual. No, me da igual. No, no. ¿Te quieres hacer el Panzer? No. 7 chino, ¿Qué? que el pesado chino está subiendo. El BZ. No, el WZ. Eso no es pesado, perdona. El antitanque. Tampoco, pero vale. Venga, tira otra, a ver si aciertas. Ah, el ligero. Estás haciendo la de ligero. Si se acaba en 3 días, tío. Ya, pero ya me he sacado el 8 y estoy haciendo aquí. Estoy aprovechando. Entonces, ¿qué vamos a jugar? ¿7? ¿O no? Vamos a jugar 7. Es Lo que. tengo en batalla, es 8, es 8. El chino es 8, me he equivocado. Vale, pues. Lo tengo en batalla, pon otra cosa. No tienes. ¿Y qué pongo, tío? Porque ya me has liado. No sé qué poner. Lo que te saca de la esa. Iba a poner un 8, pero lo tenía ya Pon un preparado. 8, pues pon un Bueno, 8. La conversión. esto te voy a enseñar el tanque nuevo que me he sacado, tío. Ah, mira, qué bien, tío. ¿Qué mierda de ruedas lleva eso ahora? Oh, tío, Qué orugas, esto, tío. tío, esto es una puta gozada de tanque, tío. Pero esta gente no sabe qué inventar. Anda ya. Coño, si es gratis, tío. No te puedes quejar de algo que sea gratis. ¿Eso qué es medio? Sí, es un medio, es un medio. Es un medio premium de tier 8 que es súper lento, casi como un pesado. Vale, muy bien, pues ¿dónde estás? Venga, vamos. De aquí yo no me he ido. Ah, mira, si me sale el numerito al lado. Sí, hostias, tío. Anda, no llevas partidas con eso, tío. Pero eso tiene más making limitado, desgraciado. Espera, que me pongo eso también. Eso lleva más No, making limitado. hostias. ¿Qué Sí. quieres? Me da igual. No, no, Mira. no, no. Si pones eso, pongo yo esto, tío, también. Lo pongo yo también, Pero ¿no? pone la obsidiana, se lo enseñas a tu gente. ¿Qué más da? No, si ya lo han visto. Están hartos de verlo, tío. Juega muchísimas partidas. Ya le he sacado los field mods y todo. Bueno, no prometo que igual me caigo, ¿eh? Si te caes, te recojo del suelo. No te preocupes, tío. ¿Qué tal todo? Muy bien. Me alegro. Me alegro profundamente que todo bien. Hostia, se ha partido un partido de tier 9, ¿eh?
Voy a la City, ¿vale? Ay, mira, ¿y por qué me saca a mí ahora los niños? Antes me los sacaron. ¿El qué? No, que antes cuando jugaba no me sacaba los números de los tanques que yo jugaba, ahora sí los pone. Bueno, pues nada. Lo que Víctor quiera. Cuidado, Lord, que te van a pintar y te van a dar. No, no hay ligero. No hay ligero. Hostia, si me va alto la mano. No hay ligero. El bucaje lo ha pintado el otro, con el Amic X30 que tiene dos marquitas, que digo yo que sabrá de qué va el festival. No. Uy, qué bueno. Vaya hostia. Ha hecho un tucu, ¿no? Ha hecho un tucu-tucu. Sí, un tucu. Mira, mira cómo se ha incendiado, tío. Chaval, voy a dar la vuelta por base, ¿vale? Muy bien. Sí, es por hacer el reset, no por otra cosa. Meteros en... Por ahora el AMX quiero que va para atrás. No salgas del cap, se te No, corre. tío, he intentado reset, pero no puedo, tío, no puedo hacer el reset. No, nada, tío, 2, 1, nada. Oh, bueno, me he metido el reset. Aquí estamos jodidos. Si le daba el reset, si le he reseteado. Buenos días, Sly, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, chiquitín? Aquí andamos, tío. ¿Qué pasa luego es tarde, como se suele decir?
¿Ya te han devuelto el otro o no? Sí. Eso es bueno, estás en desintoxicación, no te preocupes. Haces bien, Sly. Disfruta la vida. Hay un mundo fuera del WoW. Del WoT. Joder, del WoW. ¿Por qué pensaría en el WoW cuando digo eso, tío? ¿Por qué Viejas se? costumbres. Viejas costumbres, tío. Se está hablando ya que va a salir el chiptain en enero. ¿Cómo? Va a salir el chiptain en enero. Ah, sí. Sí. ¿Para qué? Paquete. Para sudar. Si no juego Clan Wars, ¿para qué? ¿Cuántos bonos tienes, tío? No sé, creo que 45 o 50. Por ahí. No tengo ni idea. Yo estoy casi en los 50 a mí. Los gastaré en tonterías varias. Porque para empujar por el chief habrá que hacer Clan Wars, ¿no? Bueno, habrá que hacer la chapa esa, el permiso para la subasta. Pues eso es. Metes, vuelves a N112 y juegas unas cuantas Clan Wars y ya está, tío. Es lo que le he dicho a Rubén, tío. Pero no quiere. Rubén tiene casi 100.000 bonos, tío. Rubén Hostias. 8T. Y le he dicho, digo, vente con. Se lo he dicho hasta Tárrega, vente con nosotros, juegas unos Clan Wars, te sacas el permiso, te sacas el tanque, tío. Me voy a la derecha, ¿vale? En la sub-122 que ya me ha disparado. Y otras cosas. Alguien ha salvado la sub. Santa hostia la ha metido el de la sub, macho.
pasa, Solochos? Buenas, ¿cómo estamos, campeón? Se ha cargado a la Su sin estar pintada. Ay, qué grande. Yo tengo el ligerito aquí delante, que no le veo, pero que sé que estás aquí. Hola, amigo. ¿Qué pasa eso? Buenos días. ¿Cómo estamos? Mi amigo de Belgrado. Buena gente donde los haya. Qué buena gente, tío. Venga, pon otro. Voy. Buenas, Javi, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Ya me habéis madrugado todos los guapos, ¿qué pasa? ¿No trabajáis? ¿Cómo es esto? Hombre, rosonero. ¿Qué pasa, niño? Ah, de los feos, es verdad. Buenas, Iker. Uy, 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 uy. Qué madrugadores hoy todos, tío. Hoy de relax, solchos. Haces bien. Hoy toca free. Me vas a pintar, Alusito. ¿Qué dónde voy a pintar? Si lo llevara para pintar. ¿No lo llevas para pintar? ¿Un ligero no lo llevas para pintar? ¿Para qué cojones lo llevas entonces, tío? Adiós, que me he equivocado. Ya, Venga, me tiro piensa. abajo. Me tiro abajo, vale. Piensa que es ¿Cuánto por un tiempo bien llevo sin común, jugar Iker. a esta Que lo mierda? haces por un bien común, tío. ¿Para qué coño me he puesto yo esto? Yo ahora mandaré a Lusito, dentro de un rato le mandaré a Lusito, que es. Tiene que irme a trabajar. Madre, te va todo el mundo por. Hostia Viene otro puta. copy. Ya, pero de ahí no sales vivo. Lo sé. ¿Qué quieres que haga? Pero ese no sube. Y tú no sales vivo. Bueno, pero pintaba ahí a mucha gente, hostia. Los he frenado. Estabais ahí todos parados. Vaya snipean. Necesitas apoyo ahí. Me parece muy bien, nene, pero. ¿Y qué hago con esta gente que tengo aquí? Estos clientes potenciales. Un cliente potencial. No suba. No lo ves. Yo tampoco lo veo, sinceramente, tío.
Yo tampoco lo veo, Iker. No te voy a mentir, o sea, no te voy a engañar, no te puedo mentir. No lo veo. Buenas, Tex. ¿Cómo estamos, niño? ¿Cómo va la cosa hoy? Mira, Tex está también trabajando. Hostias, me la tira velocidiana. A la remanguilla, macho. Tira como los pros, tío. De lejos y con rosca. Ya has acabado las diarias, hostias, no está currando, tío. Ah, bueno. No, todo el equipo. Qué tío. Que la gente ha hecho puente, tío. Ha sacrificado días libres de vacaciones para estar en casa con la familia. Y que piensa eso, tío. Siempre piensa en positivo. No pienses en eso, tío. Exo, ¿en qué trabajas, tío? Eso vos, que no sé en qué trabajas al final. No me digas que eres funcionario, tío, porque me da algo ya. Como yo. Incluso si te trabaja en una gasolinera, que lo sepáis. Pero vamos, es de los pijos, no de las gasolineras de estas que te sirven. No, 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 de los pijos, de los que están en una cabinita y le da el botón. Ah, desarrollador de aplicaciones iOS. Qué buena, tío. Muy buena. Yo, a Lusito me prometió que me iba a hacer una cosa. De un logo y tal. ¿Qué tal lo llevas, Alosito, lo del logo? Cuando me ponga, te lo cuento. Cuando me pones. Vale. Es por no hacerme ilusiones, ¿sabes cómo te digo? Venga, ya he puesto. No Has tengo puesto. tiempo ahora. No tenés tiempo. Sí. Es un hombre muy, muy liado, muy perfeccionista. No le gusta entregar. No le gusta entregar un trabajo a medias. Le gusta entregar un trabajo bien acabado. Yo que le conozco. Venga, el espíritu del bosque. Es ni pera lo que tú pintes. Lo que sepáis que quedan 5 seguidores para llegar a los 1000. Cuando lleguemos a los 1000 seguidores, ese fin de semana, de esa semana que llevo a los 1000, ese fin de semana, haremos el sorteo. Sí, legión. Buenos días, Rosanero, ¿cómo estamos? ¿Y cómo acabaste en Belgrado, Exo? Me lo tienes que explicar, tío. Hagamos slide. Sorteo de. Voy a regalar un tanque de tier 8. Cuando llegue a los 1000 será un tanque de tier 8. 30 días premium, que es lo que hago siempre, y algo más. No sé. Tengo que reunir con los moderadores y barajar qué hacemos y qué no hacemos. Siempre. Te has perdido el Mirmic. El Obsidiana es un tanque muy, muy duro, tío. Muy, muy duro. Es lento, pero es uno de los tanques más duros.
No, tengo que ver lo que esté en venta en la tienda esa semana. Es que como estos cambian la historia, pues lo que esté en venta esa semana. Pero bueno, luego tengo que reunirme con los moderadores, decidirlo, decidir el día, la hora. Mola porque luego Arusito, por ejemplo, que quiere un tipo de tanques, luego está el Quisquilla que optimiza la inversión. Se mira toda la tabla de cuál es el que más beneficios da y demás. No tengo tiro a ese Arus, tío. Está detrás de una casa. Estoy. Mira, ya están aquí. Madre mía. Está aquí. Voy a morir por estar aquí haciendo lo que tengo que hacer. No, no te preocupes, eso. Estamos en una comunidad libre, puedes decir lo que opines, nadie te puede tachar de nada. Bueno, cuidado que yo puedo banear. A ver si te puede banear, pero con sobrevivir. Con sobrevivir con su tanque ya tiene bastante. Ahora mismo sí. Pues si un día consigo salir de España, que pienso que algún día lo conseguiré. ¿Qué te vas a ir a Andorra? Me voy a ir a Serbia. Me voy a ir a Serbia. Tengo que hacer una ruta por los Balcanes, tío. Tengo que ir a ver a gente allí. Y Serbia es uno de los países a los que tengo que ir. Tendría que ir también a ver a Delroc. Que es un español que trabaja para Wargaming, que está viviendo ahora en... Ah, no lo digo, tío. Ese tiro que se ha llevado el ligero iba era para mí. Sí, está en Belgrado. Sí, está en Belgrado, en Belgrado. Tengo ga muchísimas ganas de ir. Y vamos. Iría a verle encantadísimo de la vida. Pues entonces tengo que ir a Belgrado, tengo que ir a Serbia. Tengo que ir a muchos sitios, tengo que ir a Francia, que también quedé con un colega. Para ir a ver la Comic Con también, a Alemania. Quiero ir a muchos. ¡Hola! Hostia, Salusito, los tienes aquí y no los estás pintando, ¿eh? Claro que están ahí, pues están todos ahí. El GSR, el GSOR y el Sucindum. Buenos días, el químico. No lo he escrito, no. Sí, lo sé, sé que hay una. Tienen ahí una central en Belgrado. La inauguraron hace tres años. Mete algún día, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Ya te has rayado. Mete algún día si tienes ganas. Sí, hombre, sí. O 8 o 7, lo que quieras. 10, ¿qué quieres? Pesado, Me antitanque. la pela, sabes tú que eso a mí me da igual, me es indiferente. O sea, es que voy a poner mi taller preferido. Me parece muy bien. Buenos días, dementes del WOT. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, tío. Pues yo tengo que ir a sitios, tío. Tengo un montón de gente que conozco y... Lo primero que tengo que ir es a Murcia a conocer al bagazo este, del Arusito.
Mira, el layo lo que te dice el químico. ¿Qué? ¿Qué dice? Nada, esa es layo. Es layo. No es layo. Está literalmente diluviando en Madrid, tío. Lleva lloviendo desde anoche. Qué bien vivís, hostias. Agua y agua y agua y agua, macho. Sí, no, yo no me quejo, tío. Sol, ¿dónde vas a ir? Sol, sol, sol y sol. Es defensa, tío. Vale. Me voy a meter en A4 o A5 por ahí. Vale. Me vale. No, no, está lloviendo con ganas, ¿eh? Está lloviendo con ganas, químico. Déjate de hostias que está lloviendo. Yo cuando digo llover no son cuatro gotas. Es cuando veo que el jardín que tengo, el agua sobrepasa el césped. Madre mía, vamos a ver. Lopa. No te pintas que están en el balcón, ¿eh? Hombre, no esperaba menos de este mapa. A ver, Iker, toda mi familia es del norte, ¿sabes cómo te digo? Toda mi familia es de Cantabria, o sea, he visto llover, no un día, he visto llover semanas enteras. Se cae la bala, Se suena cae la la bala, bomba. se cae la bala. Estás ahí, va y se cae la bala. Eso ya no sabemos. Mira al gordito que lo tienes ahí paseando. Pues el gordito me lo ha rebotado de lado. He tirado atrás que no me ha salido. Lo siento, tío. Viene a pintarnos ese, eh. Lo sé. Andando por detrás. Esto está más perdido, no, lo siguiente. Toma ya por culo, hostia. Bueno,
Todavía tengo aquí artillería conmigo. No me digas. Me mató la artillería. Te estás quejando la artillería, Natalia. Buenos días, Bichu, ¿cómo estamos? Muy muy bien, bonito, muy bonito. Bonito. Venga, Sí. pues fue otro. Pon otro. A ver qué sale. Un arti. Pongo una artillería. Venga, vamos a poner una artillería. Pongo una artillería. Venga, me pongo el ligero. Pongo una artillería de tierno. De tier 8. Venga, vamos a poner una artillería. Por amor al público. Fucking arti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a poner una artillería francesa. Tiri 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 tiri. Y con piedras en los bolsillos, bicho. No jodas, hace aire. Mira, mira, no le digas a eso, tío. Me estáis hundiendo, me lo estáis hundiendo al pobre Exo, tío. Me lo estáis hundiendo, otro que no trabaja. Al final va a tener razón, que solo ocurra a él. Uy. Hostia puta, tío. Es que ni he hecho aposta esto, eso. Se parche. Ya verás cuando el baby boom nos jubilemos. Me van a dar ya, me van a dar más. Yo no es por quitarte las ilusiones, Rosanero, pero ya estoy jubilado. Yo lo he rebotado. Qué grande. A ver, no he pintado una mierda. Uy, mira, tío, desde aquí hay tiro ahí. O sea, tú, a ti lo único que te podría justificar es que se cayese la red, ¿no? A ver, a mí explícame, Iker, tío, por qué mi bala se queda ahí atrás y no pasa. Hostias, que ha sacado el tanque, el LT y no lo ha metido nadie en la hostia. ¿De qué estamos solos o qué? Y sigue sin pasar la bala, o sea, está todos los puntos aquí y la bala se queda aquí. ¿Por qué? Otro canal sobre la salud y la longevidad. No, tío, nunca abriría un canal sobre eso. Principalmente porque yo estoy jodidísimo, o sea. Yo no le aconsejo a nadie estar como estoy yo. Ah, eso sí trago.
Arus. Se metió ahí en un jardín. Sabes tú que a mí los jardines me gustan. Es No que me da por ahora. no tengo tiro. Y te tiene tiro el puto Hellcat. Ah, tío, ese jardín que te has metido mal, Arusito. Tú y yo lo Me sabemos. está aburriendo. Estás aburriendo. Hombre, dormir. Lo que voy a hacer es moverme de aquí, porque yo creo que ese ligero se va a flipar al Tiger P y el siguiente en caer sería. Creo que sé, y que si yo juego a esto dos veces y malamente. Sí, cada vez peor. ¿Qué te he dicho yo? Que el LT se iba a hacer al Tiger P. Lo siguiente sería matar a la pobre artillería que me ha hecho. No me he metido con nadie, estoy aquí escondido. En la otra punta del mapa. Bueno, por lo que quieras, que me voy. Me mata. Completada. Uy, Dios mío, espoteando con artillería, Lusito. ¿Me pones tú la artillería? Venga. Ponme la artillería. Tengo que poner yo la artillería ahora. Vean, pola. ¿De qué tier? 9.
Pongo ligero ya, venga. Mierda. Voy a ir aquí, ¿vale? Ciérrate por ahí adelante. Venga. Estoy. Buenas, enjoy. Enjoy. Good morning, enjoy. Hello, recuerda. Cuando diga. Estilo sniper. Okay, man. Very good. Good look.
Ah, ¿cómo se me puede ir la bala abajo, tío? Oh, no me dirás que no has tenido spot, macho. Ya, ahora dirás que todo es tuyo. ¡Anda! No, no has dado ni a uno de los que he pintado yo, pero bueno. Podrías dar un poquito a este tío, al centro. Se ha puesto justamente donde no le tengo tiro. A ver si te piensas que estás buscando a otro lado, tío. Hijo de puta. Ese es para ti. No, se lo hace el... ¡Ah! Mierda, está aquí ya el WZ. ¿Ha pintado? Sí, está aquí atrás mía. Voy. Ahí. Bueno, con esto y un bizcocho. Por aquí, Lord. Desde ahí me he matado antes. Pero vamos, igual se ha ido a. Habrá avanzado hacia adelante. Se ha venido por aquí, posiblemente. Victory. Victory. Bueno, a ver si lo ha hecho. Pues nada, Luisito, que tengas un buen día, ¿vale? Ah, mira, y encima saca una misión y todo. Supuesto estás jugando conmigo, tío. Bueno, pues qué bien, ¿no? Yo ya he acabado todas las diarias. Pues haces muy bien. Voy a seguir Bueno, haciendo lo que estaba haciendo. 7, 8, 9 y 10. pues nos vemos. Alemanes. Venga, macho. Venga, guapo. Hasta Descansa. luego. Chao. Y ahí se va Lusito a trabajar. ¿Ves que no estás solo? ¿Ves cómo no estás solo? Hay más gente. Más gente, no os sintáis solos, tíos. Está sorry, enjoy. Your translator, if English is Spanish, but my English is very, very bad. Now is translating you great. Yeah, you is Polak.
You is from Polak, ¿no? Creo que este chico era polaco. Y fue una vez que nos hicieron en campaña el rollo este de snipear la partida y no sé qué historias, que tuve que meter delay y anuncios y no sé qué, que luego, bueno. Fue divertido, fue divertido, fue divertido. Claro, me está diciendo que él desde entonces me sigue y que se pasaba a dormir. Está gracioso. No, me pinta aquí, tío. Me voy de aquí. Me pinta todo el rato. Es que desde que cambiaron esto, tampoco tengo yo tan claro desde dónde se tiene tiro, desde dónde no. Entonces aquí arriba se tenía tiro, pero ahora no, creo yo que no funciona el tiro ya desde aquí. Es que han modificado todo esto y ya no hay tiro al... Bueno, pero eso es que, a ver, no te falles, la gente juega como juega y no te vuelvas muy loco, tío. Yo ya os digo que yo intento mantener siempre la calma, no mosquearme, porque es que es lo que hay. Es que no vais a encontrar gente que vaya a meter el tanque o gente que... Olvidar este de cualquier cosa de ese tipo. Da igual. Un tier 10 te lo subes en una semana. Entonces realmente no hay... ¿Sabes cómo te digo? Protejo. Buenos días, guapetón. ¿Cómo estamos hoy?
Wow, qué buenísimo. Si el EV regala esa zona de arriba, me voy a la izquierda, donde no da la arti. Bien, Jin ha pegado unos tiritos. Me alegro un mogollón, tío. Mira, ahora está saliendo el sol aquí. Después de llover casi 12 horas seguidas, está empezando ahora a salir el sol. Hoy toca bíceps, tríceps y pecho. De la puta artillería, tío. Es que cuando le da por uno, macho. Es que tiene cojones, tío. Hostia, no, es que no lo entiendo, colega. O sea, me voy de aquí porque es que solo me está disparando a mí. Puta artillería de mierda, macho. No me jodas. Las dos. Además es que me han tirado las dos. La T-92 y la bachata. Se enamoró, tío. Se enamoró. Hostias. No. O sea, yo follo poco. Pues ese tiene que follar menos todavía. ¿Cómo puede ser un ligero y te cacen allá arriba, macho? Es que yo todavía hay cosas que en este santo país.
¿Cómo te me cuidas, bicho? ¿Cómo te me cuidas? No, tío, no, rinoceronte, no te regales ahí, que están todos aquí. Coño. No te me regales ahí, a tomar por culo. Estar ganada la partida, estar perdida, tío. Se han ido regalando de uno en uno, tío, y no. Tiene cojones, tío, la carga de ella. Ni un puto antitanque, la posición del antitanque. Ya es el cañón fino, cabrón. Me van a entrar por detrás y no voy a poder hacer nada. Ya le tengo atrás, de hecho, el Leopard. Ah, tío, voy a cambiar de servidor porque aquí ya están entrando todos los niños que no deben de tener clase hoy. Prefiero cambiar de servidor que, madre mía. Cambiamos de server. Vamos a cambiar de gente, tío, porque vaya equipos. Nada, no pasa nada, tío. A mí me la bajó de la partida las artillerías. Las artillerías de ellos eran muy, muy buenas, tío. Muy, muy, muy buenas. Yo me he tenido que. Tío, he tenido que abandonar la posición porque no podía aguantar esa posición si no me baja. La T92 me baja y la bachata en cuanto cargase. Me bajaba otra vez, paso. Pues, cuando estás en una posición y sabes que la vas a perder, tampoco hay que insistir. ¿Sabes lo que os digo? Hay que volverse un poco loco, hay que, bueno, se deja, se va a otro sitio y ya está, no pasa nada. Tío, es el Día Internacional de la Artillería hoy, ¿no? Porque la Virgen puta, macho. Píntate, se llama la película. En cuanto te pintes. Es que casi todos los que son buenos son de pago. Pero fuera de los de pago, el T-44-100 de línea es un buen carro. Ahora echamos un vistazo a los Tier 8 de línea y te digo, los Tier 8 que merecen la pena. El IS-3 es un tanque que merece la pena siempre tener el garaje. Cualquier ligero o de BR o demás, siempre hay que tener también.
Ah, le damos una vuelta a los tier 8 que hace mucho que no los miro. Las vueltas, campeón. Se van a tirar ahí y van a perder la partida. No se puede entrar por 1-2 ahora mismo. Ah, me arde, me quema, tío. Primero te vas a quedar ahí, campeón. Qué cagada he hecho, tío. Qué cagada. Estoy jugando fatal. Estoy jugando fatal, tío. Estoy jugando. ¡Ah! Gracias, Grotesco, por esa raid. Muchas gracias, tío. Thank you, bro. Muchas gracias, guapetón. Estoy jugando como el culo, tío. No sé qué me pasa, estoy con la cabeza en otro puto sitio, no sé. Sí, es para el algoritmo y todo ese rollo que dicen que hay, no sé muchos. Sí, veo otra, agradezco igual. O sea, me da igual, es una raid, ¿sabes? Como te digo, da igual que sea de uno que de 100, da igual. Te lo agradezco muchísimo. ¿Qué pasa, Raulito? ¿Cómo estamos, guapetón? Claro que sí. Grano a grano se hace granero, tíos. Ay. Ay, si al final lo. Es verdad, tío. Bueno, BZ, Burrasque, Proyecto y otros humildes que son el 252U. Perdóname, tío. Al final me he metido un parcial, no da cuenta. Llevando de compras, tío. Sale el sol, tío. Sale el sol. Se me ha ido, perdóname, tío. No era mi intención, macho. Pero es que. Ya te digo, tengo la cabeza en otro puto sitio y no. Sí, se me va muchísimo, macho. Es que tenemos cierta edad, pues.
Sí, el pantalón se usa, tiene un. Venga, tío, no me lo puedo creer. O sea, llega ese tío ahí y me la clava. De verdad, un puto super conqueror. Pues mira, te voy a freír a explosivas. Vas a salir de ahí porque no te van a quedar otra puta opción que esa. No vas a poder disparar ni al sol. Sí, me da igual cómo te pongas. La diferencia es que yo, cada hostia que te pego van a ser 200 y yo no te voy a ser de 50. Eso sí, siempre. Venga, tío, que van a entrar aquí. Buenas, más power. ¿Qué pasa, tío? Venga, no me lo puedo creer. No, por un libro. Fue por un libro, La Estrella de los Guardianes, por Lord Saga. De hecho, mi primer nick fue Lord Saga. El nick de otra cuenta que tengo es Lord Saga. Ya te digo, es por. No es por. A ver, que sí conozco al escritor, filósofo y tal. Pero es por un libro. La Estrella de los Guardianes, es una saga de Isaac Asimov. Digamos que era el malo del libro. Empieza siendo el malo, ¿vale? Luego, cuando profundizas en la historia, pues que no, el tío no era tan. Y mi perrete se llama Saga, y mi cuenta en World of Warcraft es Dister, que es otro de los personajes. Soy bastante fanático de esa saga de libros. La leí cuando era muy joven y me moló muchísimo entonces. Una. Vas a tirarme dos. Dos. Tres. Tírame la última, vale, guapetón, me toca. Ahí está, una que te va a meter mi colega. Y ahora voy a buscar de la puta torreta. Venga, le vais a dejar. Ahí, quietecito. Perdona, tío. Déjame a mi camino, me sa no saben a este tanque dónde darle. Os. Venga, tío, de verdad, incendio. ¿Viste? O sea, es que no me lo puedo creer. Ay. Sí, mi perro se llama Sara. Vamos a mirar lo de los tier 8, tío. Antes de que se me vaya otra vez la pinza y haga algo que no.
sea. La de Messi, lógicamente, la mujer de Messi. Algo de lógico. Se dice algo de lógico. Alemanes, de tier 8, ninguno. Para jugar como mucho el Tiger 2, pero no. De aquí no se usa ninguno. De los rusos, el Istres. Buenísimo tanque para eso. El LTT, si no hay otra cosa. Y el T-44 también es muy, muy bueno. Este tanque también es muy bueno. Este es con este cañón, creo que era así, con el 100 milímetros, porque el 100 mil... Es que no me acuerdo, a ver si era con el 100 milímetros se jugaba o con el otro, con el 122. Creo que era con el 100 mil... se jugaba con el 100 milímetros. Volvemos. De aquí nada más que con el IS-3. Yo de aquí sacaría el IS-3 de tier 8, me quedaría con él. Resto no. Sí, con el... sí, el Strong. Ahí tiene razón Strong, con el 100 milímetros full oro. A ver, de los americanos, ninguno. De aquí no se coge ninguno para jugar. Ni siquiera el ligero. De aquí el Lynx. De aquí se usa el Lynx y en algunas les gusta el 50-100, pero yo de aquí solo, del francés solo el Lynx. De ingleses, tío. Hablan muy bien del Centurión, pero yo lo he visto alguna vez, pero muy pocas. Pero tampoco, yo de aquí tampoco usaría ninguno. Ni siquiera el ligero. Ni el Saladín tampoco. Vale, de los chinos. De los chinos se juega el premio. Olvidaros de estos porque de aquí no se coge ninguno tampoco. Alguna vez el 110, pero las mínimas veces. Japos, ninguno. De aquí. Aquí he visto los dos tanques. El 105 y el TVP, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que a veces lo ves, pero por la velocidad y la cadencia, pero vamos, el que aquí se usa alguna vez es el pesado, pero porque es autocargador y... No, no, este no, encima no es autocargador. Tampoco, es que tampoco. Se usaría con este full oro, pero es que tampoco. No, estamos hablando de línea. Gracias, más power, gracias por ese follow, tío. Quedan cuatro, chicos. De aquí, el CS se ha visto alguna vez, el 53 TP alguna vez, pero tampoco. Muchísimas gracias, tío. Y el E1000-1, en algún mapa ha estado bien para usar, pero tampoco. Y aquí el proyecto 54 o el Pantera, cualquiera de los dos se usa. Bueno, cualquiera de estos dos se puede usar. Eso hablando de tanques que no son premium, ¿vale? Tanques que son de línea, que está al alcance de todo el mundo. Y luego vamos a los tanques premium. De los tanques premium, este tanque lo vais a ver alguna vez por su torreta y porque es bastante veloz y llega a los sitios. El TS-54 porque es autocargador y bueno, tiene una cadencia bastante buena. El CS-52 Lee es un tanque que rebota bastante, llega a los sitios. El Obsidiana lo están metiendo ahora porque es un tanque que rebota todo. Por supuesto, esencial, proyecto, esenciales, proyecto, Burrasque, PZ-176 son los que van a saber y el checo de Premium. ¿Dónde está? No está aquí. A ver, entienda. No, el Japón no. El Japón no lo... Este. El T-56 Supremo. Este. Es esencial también.
El Skoda T56 estándar. Premium. Sí. El EBR, sí, claro, luego estamos hablando de, luego ya hablando de ligero premium, es el EBR, por ejemplo, es un tancazo que hay que tener y... Ojo, gente que juegue con ligeros. Gente que juegue con ligeros. El EBR no es para un tío que no sepa jugar con ligeros, porque tela. Centurión no, Centurión no. ISS6, M4, nada. Es que aquí no hay más, tío. Nada más. Esos son los esenciales. Por ejemplo, es que los ligeros es para gente que tal. Bueno, vamos a jugar tier 8. No. No. Para competitivo no vale. Estamos hablando de competitivo. Sí, siempre estoy haciendo misiones. Sí, intento hacer las misiones, siempre, siempre. Las de rebotar, las de siempre. O sea, antes de empezar una batalla, miro qué misión tengo. Me sale arriba y es lo que intento hacer. STRV81 no. A ver, diferenciemos de competitivo, que es lo que me has preguntado, de tanques de farmeo, ¿vale? Como farmeo sí, pero como competitivo no. El ST2 para partidas random, perfecto. No, no puedo subir la música, me molesta mucho, tío. La tengo de fondo. Sí, pero que vamos a ver, hay que diferenciar los que son para competición de los que son para... de los que se usan para random. Para random puede ser un tancazo porque va muy bien, atrás está con el STA2, la cadencia y la inclinación de cañón, perfecto. Pero para un competitivo donde te va a salir un BZ, te van a salir dos BZs y te lo van a bajar de dos hostias, no vale. Porque te lo van a bajar. Le van a meter dos y vas a ir para el garaje, pero vamos. Y está. Entonces no. Yo, es mi forma de pensar. Sí, es que ese es el problema. Es que en un mundo donde existe el BZ 176, es tontería ir con otra cosa que no lo aguante. Ya el burras que las pasa putas, tío. Porque si lo traban, lo desmontan. Pues imagínate un STA2. Y el X3 es por el cañón que tiene, no por otra cosa. No, lo dieron con las cajas el año pasado. Pero vamos, siempre que juguéis destacamento, tal, lo interesante es jugar con un tanque premium siempre. Es lo bueno que tiene, pues, por ejemplo, lo bueno que tiene este cañón es que con la bala normal. Lo que tengo delante de tier 8 a todo lo penetra. Sé que no voy a tener problemas en la penetración. Sí, estas navidades son 100 pavos en cajas, ya lo sabéis. En pavetes, en cajas, y seréis los futuros reyes del mambo.
Este es el problema del Easter Eggs. Que tengo que esperar a que este señor se equivoque. Que es lo que está esperando él. Abajo, aquí estoy perdido. Aquí estoy perdido porque van a estar tirando y en cuanto me juega el guasoto o el escorpión, estoy jodidísimo. Las navidades lo que tienes que, si quieres hacer algo, es lo que te he dicho. Busca en las cajas, tío, que es la mejor fórmula. Yo siempre lo digo, yo el año pasado me dejé 50 euros en las cajas. Yo a día de hoy tengo todavía días premium y demás. No, tío, a ver, sinceramente, estoy fatal, me duele bastante la espalda, me duele bastante el brazo y estoy jugando como el culo. Si lo estáis viendo, estoy jugando como el culo. Entonces no le quiero joder a nadie la partida. A Rosito sí, porque se aguanta y se jode, que paso es moderador mío y no le queda más coja. Pero hoy si no os importa, voy a jugar un poco free. Y así hablamos y no tengo que estar pendiente. No, a mí no me importa perder yo la partida, pero me jode joder la partida a alguien. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, estoy así, no estoy con la cabeza 100% aquí, estoy con mis historias y seguramente corte antes el stream. Josangua. Josangua. Josanguka. Josanguka, tío. Muchísimas gracias por el follow. Quedan tres. Tres follows más. Tres follows más. Ya, no, sí, lo sé, son, te lo agradezco muchísimo. Pero me jode, o sea, me jode porque yo cuando estoy jugando bien y me apetece está guay, pero es que hoy no. Porque sí, he jugado un ratito con Arus esta mañana y pues estaba aquí dándole. Y es que eso decía Arus, tío. No puedes estar tú remando todas las partidas. Y hasta Orcais remando casi todas, porque no. No. Entonces no me mola cuando. O sea, cuando juego mal lo digo y no tengo ningún problema, no le voy a echar la culpa a Wargaming ni a nadie. Si juego mal yo, juego mal yo. Y no me gusta joder la partida a nadie. Entonces, te lo agradezco muchísimo, tío. Pero por ejemplo a Raúl, que sé que está por ahí, no le he dado pelotón. A Paco, que está en el clan, tampoco le he dado pelotón. Días que es mejor no joder la partida a nadie. Es que llego tarde a los sitios, no tengo visión de minimapa. Pero vamos, yo te lo agradezco igual, tío.
Me está metiendo con tier 8 en partidas de tier 10, que es acojonante, pero bueno. ¿Ves lo que te digo? Es que no, Dios. Los tier 10 metidos detrás de los tier 8 y... Me voy a enrachear, al final me encabronaré y dejaré cerrar el juego y tal. Sí, je, el rollo está en que... Aquí hay 1, 2, 3, 4 tanques. Están todos entrando por aquí. Estos, en vez de acabar con esta zona de una puta vez, todo porque hay una FV. O sea, está todo el mundo pendiente de la FV. ¿A quién le pega el tiro? Cuando ya tienes que están capturándote la base, es que es completamente absurdo jugar estas partidas. Ay, Dios. Es una opción, tío. Yo no sé, tío. Esto no te puedo comentar nada de esos temas, tío, pues yo soy un mero soldado de N112 y nada más, no, ni pertenezco a la directiva, ni tomo decisiones, ni nada de eso, ¿sabes? Esto, yo no tengo problemas con nadie, absolutamente con nadie, me llevo bien con todos los de todos los clanes, o intento llevarme bien con todos los clanes. A ver, hay gente que me va a caer mejor y gente que me va a caer peor, eso es como, vamos, absolutamente nos pasa a todos, siempre. No tengo ningún problema con... Supongo que serás de Estopa o Stale o... No tengo ningún problema con la comunidad. Me llevo súper bien con Kirito, me llevo súper bien con Erjus. Hablan aquí, comentamos las cosas, entran en el stream. Me llevo súper bien. No tengo problemas, tío. Con Estopa he estado jugando con Stale alguna vez en destacamento. Pero ya te digo, en N112 no tomo decisiones. No soy quien toma decisiones, Strong. Entonces no sé. Si tienes cualquier cosa, yo creo que con el que tienes que hablar es con Targa y él te explica el porqué y el por qué sí y el por qué no, tío. Yo ya te digo que yo intento llevarme bien con todo el mundo y... Porque esto es un juego, simplemente. A ver, hay gente que tengo baneada, pero yo lo decía el otro día, me lo preguntaban en el plan. Yo hay gente que tengo baneada, pero el que tengo baneado lo tiene. Lo ha sacado a huevo. Perfecto. Te entiendo perfectamente. Yo los insultos tampoco los tolero. Entonces, yo no tolero los insultos. Yo hay una persona de mi propio clan que lo tengo en ignorados. Y lo habéis visto. No, no lo oculto. Él lo sabe, yo lo sé. Y lo tengo en ignorados y no lo escucho. No sé lo que habla, no sé lo que dice, no sé lo que hace. Él juega a su play, yo juego a la mía y ya está. Y es uno de que está en el clan de N112. Ya habéis visto los directos. Es que no quiero ocultarlo porque no tengo por qué ocultar. Son cosas que están ahí. Él lo sabe y yo lo sé. Punto. Y
Y fue por motivos de eso, falta de respeto, como dices tú, esto, ¿no? Entonces yo. Yo puedo discutir contigo por cualquier cosa durante una batalla o tal cual, me puedes llamar campero o lo que sea, pum. Son cosas del juego, sé que son las que pasan, tal, lo que quieras. ¿Vale? Hasta ahí, perfecto. Pero más no. Más cosas no toleo, tío. Insultos directos, no. No, yo he tenido roces con mucha gente, tío. Yo he discutido con, por ejemplo, yo he discutido con Arusito, he discutido con Quisquilla, tal, en una partida, porque tú ves unas cosas, y digo a esas dos personas porque no están en el plan, pero he discutido muchísimo con ellos. He discutido jugando al WoW, jugando al WoT, pero son las discusiones de, ¿cómo decirte?, de partida. No, se acaba la partida, para mí se acaba la discusión. No hay más cosas, no hay más. O sea, no, no busco más cosas ahí. Yo puedo discutir con el químico y él opinar una cosa y yo opinar otra, pero tener de ahí a meterlo en ignorados. Ya te digo que no. Pero yo al que meto en ignorados, os lo aseguro que eso ha ganado a puto pulso. Pero vamos, a mí que me insulten en una batalla o que me empujen en una batalla no es garantía de que yo le meta en ignorados. Me tiene que hacer algo más. ¿Me explico? Es que todos tenemos un tío con el que no podemos. Pero bueno, tío, es. Que no olvidemos que esto es un juego, tíos. O sea. Y hay gente que viene a jugar aquí a. Pues bueno, como va el fútbol, ¿sabes? A insultar, a desahogarse y tiene una vida muy reprimida en casa y. Y bueno, pues este es un mecanismo de, ¿cómo se llama? Venga, tío, de verdad, qué pajo soy, tío, por andar mirando. Pero bueno, luego al fin y al cabo es lo que os digo. Es un juego. Intentar verlo así y ya está. Que hay gente que traslada, ya os digo, su vida personal aquí, al juego. Tío, si tienes frustraciones, yo también tengo muchas frustraciones. No, a ver. Este juego lo que te pone es al límite. En algunos momentos te pone al límite. Entonces, ahí eres tú el que marca el límite. A mí hay. A ver, yo en otras circunstancias antes, yo jugando a esto, llevando seis partidas perdidas como yo, estaría desquiciado. Y habría hecho. Estaría insultando, tal. Con el tiempo aprendes a canalizar esa puta mala hostia y a decir, bueno, ¿qué voy a ganar? Insultando a ese tío que está detrás mía con un tier 10, no sé, no voy a ganar nada, porque el tío no me escucha. Principalmente el tío no me escucha. Y si le escribo algo en el chat, el tío pues a lo mejor no sabe inglés. Por ejemplo, Raúl, pues es una buena opción, te llegas, te pones una artillería, te olvidas del mundo, no sé qué, te pones con tu arti, flipping click, que te coges una Coca-Cola y te estás comiendo un bollo mientras juegas con la artillería. Con la artillería. Lo siento, Iker, pero con la artillería solo hace falta una mano. O sea, te puedes estar haciendo una paja literalmente con la otra mientras juegas la artillería. ¿Por qué no? No te hacen falta las dos manos.
Es una manera de meterme con Iker. Es una manera de meterme con Iker. Es que, a ver, yo pocas veces, no digo que no insulte, ¿vale? Lo hago como todo hijo de vecino, no voy a ponerme la medallita. Ah, qué bueno soy, que soy Sagan y yo no insulto. Sí, yo insulto como el primero, llamo su normal al primero que se. Al primero que se me cruza por delante, me sale la vena y lo llamo su normal y lo pongo a parir, como hacemos todos. Pero bueno, el hombre no me escucha, ¿sabes cómo te digo? El hombre no me escucha, por lo tanto, mucho, mucho, mucho no le puedo ofender porque no me oye. Pero bueno. Yo antes me rayaba más que de lo que hago ahora. También antes jugaba más por las stacks que de lo que juego ahora. Entonces, cuando las stacks te dan un poco igual, cambia tu forma también de jugar y. Yo hay cosas que no hago. O sea, yo intento no empujar a ningún jugador, que lo he hecho. No digo que no lo haga, yo intento, ¿vale? Ojo, que estoy diciendo que intento. Intento no ser esa clase de jugador que empuja al contrario, que empuja a un aliado, que lo intento. Por todos mis putos medios lo intento. Otra cosa que en un brote psicótico que me da, pues llegué al finalito de turno y lo empuje. Porque no te voy a decir que no lo haga. Pero sí es cierto que cada día lo hago menos. Cada día, pues, hombre, pues juego más tranquilo, intento hacer las cosas mejor, intento no ser tan agresivo jugando y. Por eso cuando juego con gente que es así, me suelo reír bastante. No de ellos, intento ser buen tío, no intento reírme exactamente de ellos. Meterme una bala de oro te ha costado la vida, ¿ves? Pues esas típicas cagadas son mías. Esa que acaba de hacer el T56, pensando que sus dos compis le iban a apoyar, es una cagada que haría yo. Fácil, 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 pero muy fácil, ¿eh? O sea, hay ideas que tienes un mal día, llegas aquí porque piensas que te vas a relajar, va, pues me echo unas partidas, me relajo y bueno, pues. Digamos que este juego no evoca la relajación. Ya está. Sí, pero a mí me pasa lo mismo. Yo por eso te lo digo. Yo ahora, por ejemplo. Que me ha dicho, ah, te doy pelotón, ¿sabes? No. Si yo no me importa hacer pelotón con quien sea, pero yo sé el día que tengo bueno y el día que tengo mal. O sea, yo conozco, yo sé cuando juego bien y cuando juego mal. Y hoy tengo un mal día.
que nos puede pasar a todos. Pues tienes un mal día. Lo que no voy a joderles a nadie. ¿Sabes cómo te digo? ¿Sabes? Porque yo suelo pagarla mucho con el que está a mi lado. Entonces, cuando juego con alguien, cuando estoy así, juego con alguien con el que tengo muchísima confianza, tipo Albus o tal. Porque le digo cualquier cosa y se la pela lo que la diga. Él sabe cómo soy y bueno, pues sabe que voy estresado y se la pida. Venga, Químico, descansa, tío. Te tienes que ir a currar, lo sé. Cuídate, chiquitín. Besito. Pues intento no pagar mis frustraciones con nadie. Ya os digo que nos pasa a todos. Pero no me gusta entrar en el insulto personal, tío. Y a mí cuando me faltas a nivel personal, ya, tío, no. Puedo permitir muchas cosas, pero esa no. ¿Sabes cómo te digo? No, es, puedo decir, es que en una partida se puede decir de todo. Pero cuando tú, por ejemplo, yo tengo cerrados los privados, ¿vale? Hace mucho tiempo, que a Targa le molesta muchísimo porque dicen, ah, si te tienen que escribir por algo, no sé qué, tienes cerrado. Yo tengo cerrado para que nadie me pueda escribir. Porque para que un tío me abra, tenga que abrir un mensaje privado y sea un insulto, pues no, muchas gracias, tío. ¿Sabes lo que te digo, no? ¿Para qué? Que sí, yo entiendo que os baneen. O sea, si es que yo ahí no entro. Yo llego, lo cogí hace mucho tiempo, tomé la decisión y dije, no. Cierro el chat, no hablo con nadie y me ahorro la discusión de... El que te escriba, me cago en tu madre, eres un hijo de puta, y tú contestarle, no, para más puta tu madre. No. Ya descubrí hace mucho tiempo que es que era un desgaste de energía que no merecía la pena. Tienes el Defender sin el camuflaje. Pero a ver, será por camuflajes, tío. O sea, yo tengo literalmente más de 20 o 30 camuflajes sin usar. No, no es así, Exo. No estoy de acuerdo. A mí he acabado partidas y me han escrito para felicitar. ¿Vale? O sea, hay gente que ya acaba una partida, haces una partida buena y el tío te escribe, tío, oye, tío, muchas gracias, tal, has cubierto, no sé qué. Yo tuve una partida con un mouse cubriendo a un T10. Que me abrió luego un privado, te hablo del tiempo cuando lo tenía abierto. Me habló y me dijo, felicidades, muchísimas gracias, me has estado cubriendo todo el rato. Yo tenía vida, él no tenía vida, le parece que le quedaban 300 puntos de vida, pues le estuve cubriendo todo el rato con el mouse y me llevaba yo los tiros para que no le matasen a él. Bueno. Pero a los tanques que no se le pueden poner camuflajes porque ya vienen con camuflaje. Es por eso, por los que no se les puede poner camuflaje. No, es... Pues a ver, igual que das con gente muy mal educada, hay gente muy educada en el WoT. Ya está, es que no es... No es todo blanco o negro, no es todo... No todo el mundo insulta. Que sí, que hay un porcentaje muy alto. Normalmente el que te abre un privado es para insultar. Ya está. Sí, yo también lo tengo así. Palma. Yo es así como lo tengo. Yo lo tengo exactamente como lo tienes tú. Para que solo me puedan escribir los del... Ni siquiera los del clan, ¿eh? Si no los tengo en amigos, no me pueden escribir. Entonces, yo a todo el mundo le tengo dicho que si me conoces y quieres escribirme o lo que sea, ábreme, mándame un mensaje de amistad, que yo te lo voy a aceptar. Que dices tú, ah, pero es que te lo pueden hacer todos, ya. Bueno, pues que me lo hagan todos. Pero si me insulta, pues cojo, lo meto ya, lo quito de amistad y se acabó.
No hay ningún tipo de problema en eso. Pero ya se tiene que molestar mucho. Ha sido más suerte que otra cosa, Max. Tampoco te pienses. Pero yo intento, sinceramente intento jugar muy chill, muy relajado, muy tal. Y cuando me encuentro mal, intento no jugar. Sinceramente. Entonces, el día que no me veáis por aquí. El día que no streameo es porque no estoy bien. Es que es lo mejor. O sea, te vas a meter en un juego donde vas a estar streameando de mala hostia, que no sé qué. Sea, una cosa es que tengo un mal día a los tanques porque no te salgan las cosas, porque no sé qué, no sé cuánto. Y otra cosa es cuando yo tengo un mal día. Entonces, yo cuando tengo un mal día no streameo. Nunca streameo. Prefiero no streamear. Puta 50. Y mi consejo es ese. Tenéis un mal día, no juguéis, tío. Tenéis un día que tal. Gracias por ese follow. Negar. Negar todas. Muchísimas gracias por ese follow. Estamos a... ¿A cuántos estamos, tío? ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan dos. Dos seguidores, niños. Quedan dos seguidores. Dos seguidores. Dos seguidores, llegaremos a 2000. Yo ya te digo que no. Intento jugar muy chill. Pero yo cuando tengo un mal día, porque mis malos días son físicos, no son de otro tipo, no juego. No, no juego. O sea, directamente no juego. A mí que se me estén dando mal las partidas, porque tomo partidas, porque tomo malas decisiones o tal, pues bueno, eso es el juego y bueno, pues todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos. En cualquier momento cambia la racha y de mal cambia a bien y bueno, pues ya está. Pero yo si tengo un mal día físico, yo no juego. Palma lo sabe, porque Raúl lo sabe, porque les he escrito, les he dicho, no juego más. Yo estaba en un avance, he jugado al de las 7, el de las 8 y he llegado al de las 10 y le he escrito a carrera, no juego, tío. Me duele mogollón el brazo, tengo la mente tal, me duele la cabeza, pum, no juego. Porque este juego aparte te exige jugar 100%. Si no estás 100%, bueno. Yo juego anonimizado también y como juego a Palma. Pero da igual, o sea, aunque juegues a normalizados, que sepáis que con dar el botón derecho y abrir el historial del tío sale el nombre real del pibe y el clan. Sí, soy mi principal enemigo. Yo soy mi principal enemigo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Yo en esas condiciones pues intento no jugar. Me relajo, me pongo una serie, una peli. Iba a decir, no fumo un cigarro, no fumo, no bebo alcohol. Me siento en el sofá, me pongo una peli, juego con el perro, me doy un paseo. Ya está. Pero no me meto aquí a despotricar contra un tío que ni me conoce, ni le conozco, ni sabes cómo te digo. Me parece absurdísimo.
Yo soy juez de jugar solo a un juego, ¿eh? También te lo digo, Max. No soy de jugar a distintos juegos, a andar saltando de un juego a otro. Yo, por ejemplo, cuando quiero jugar a un juego que me aísle mucho, o sea, un juego que no es pay to pay, play to play, player to contra player, pues no lo digo bien ya. Hay un juego que me suelo jugar que es el Arma 3, y hay juego realmente solo. Monto un servidor y lo juego yo solo, completamente solo. No, 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 no es shooter. Bueno, es un. No es un shooter real, es un. ¿Cómo decirte? Es un real player. Es. Juegas con un soldado y lo equipas, lo tienes que equipar, tienes que montar el campamento, tienes que hacer todo. Sí, es simulador, es simulación. No es un shooter. A ver, es. Tiene algo de shooter, pero no es shooter. Simulas completo, es una simulación completa. Es muy inmersivo y cuando me meto con él es. Cachao. Cachao. Bueno, pues ellos cogen. Yo, a ver, privado te lo mandan igual. Ellos no saben que tú no puedes tal. Lo mandan privado, pues me parece perfecto. Mandas el privado, te desahogas, ya está. Bienvenido. Esto es World of Tanks, ¿no? Como decía aquí, bienvenido, esto es World of Tanks. Yo intentaré hacerlo, yo creo que no he abierto un privado hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ah, me pilló el vípera, mira que he intentado que no me la metiesen. Pero ya os digo, es. Bueno, pues hay gente que son comandantes en potencia y necesitan estarle constantemente diciendo a la gente dónde se tiene que poner con el tanque. Ya, también es de agradecer, tío. Hay veces que te dicen sitios que tú no conoces o sitios donde tú no ves. Bueno, si es que te vuelvo a decir lo mismo. Voy a gastar los puntos estos porque si no. Que vuelvo a lo mismo. Del tío que menos te lo puedes pensar, puedes aprender algo. De cualquier tipo de persona. Es mi forma de pensar, ¿vale? Puedo estar equivocado. Yo siempre digo lo mismo. Yo os digo como yo opino, puedo estar equivocado. Gente, tío, que tiene una visión del juego que tú no tienes, ve los sitios que tú no ves. Pues bueno, yo toda esa gente, pues digo, vale, guay.
Yo intento. A ver, yo primero, siempre que alguien me pregunta, soy World of Tanks, intento dar consejos para que sirvan. O sea, nunca doy un consejo destructivo o digo algo en negativo. Siempre intento dar algo, una visión positiva de cualquier aspecto. ¿Vale? Ni por ello me llevo mejor ni peor con Wargaming. Esto es un juego y para ellos es un negocio y para mí es un juego. Ya está. Siempre intento decir lo que yo haría en esa circunstancia. Cuando preguntan qué tanque te comprarías, qué premium te comprarías, qué tal, lo que yo haría. O en base a lo que estás preguntándome, lo que yo hice cuando estaba en esa situación. Punto. No, no entro en valorar ninguna cosa más, ninguna cosa extraña, ni ninguna cosa. Ni le pretendo decir a nadie cómo jugar su tanque, ni. Y además siempre hago la misma pregunta. Juega siempre un tanque premium que te guste. No juegues un tanque premium porque te hayan dicho que ese tanque premium era bueno, ni pienses que ese tanque. Porque a lo mejor es bueno porque esa persona que juega con él se le da muy bien ese tanque. Entonces le va a sacar un rendimiento que tú a lo mejor no se lo vas a sacar. Entonces es una locura que te compres un tanque que yo te aconseje, que te diga este tanque, pues para mí el Burrasque es un tancazo, porque tal, porque pinta, porque juega, porque lo llevas, porque no sé qué. Y tú te lo compras y acabas de empezar a jugar, empiezas a jugar con él y diciendo, bueno, este tanque, tío, es que salgo y me matan, salgo y me matan, es que no, yo no puedo. Yo hablo con Raúl, o por ejemplo, el otro día un chico me decía, es que no me acuerdo, bueno, creo que era EXO, ¿me sacó el K91 o el tal? ¿Por qué te vas a sacar esos tanques? ¿Cubren alguna necesidad en estos momentos? No, no te saques un tanque que no va a cubrir. ¡Ah! Ya no aguanta la postura, macho, la espalda. Eso es lo primero que la gente debería de valorar. Sobre todo con un tanque premium hay que buscarle una utilidad algo más que la de simplemente la de sacar créditos. Primero, que te guste el tanque, que el tanque vaya con tu fórmula de jugar. Que a mí me parece eso súper importante. Pues un tanque que se adapte a tus modos de juego. O sea, yo no te voy a aconsejar que te saques un medio cuando solo estás jugando pesados. Es que sería, o sea, para mí sería absurdo que juegues algo a lo que todavía no estás acostumbrado a jugar. Yo hay riesgos que la gente se arriesga a decir esto, es que este tanque para cualquiera es bueno. No, no estoy de acuerdo. Este tanque puede ser bueno para mí y muy mal para otra persona. Ya, yo hay tanques que me cuesta mucho jugar, sobre todo antitanques. Yo hay antitanques que de verdad me cuesta sangre, sudor y lágrimas jugarlos. ¿Por qué? Porque no se adaptan a mi estilo de juego. Yo cualquier antitanque que no tenga torreta, pues es un antitanque que me va a costar mucho jugar. Entonces, yo jamás voy a aconsejar a alguien que se compre un antitanque porque ni siquiera yo soy capaz de jugarlo bien. Entonces, ese prejuicio contra ese tipo de tanques, jamás te voy a aconsejar una artillería, jamás te voy a aconsejar un ligero. ¿Por qué? Porque no soy. No soy capaz yo de jugarlos bien. Entonces, no me atrevo nunca a decirle a alguien. O sea, siempre me vais a oír decir, no, es que un ligero es muy complicado de jugar.
Y a lo mejor para la persona que le estoy diciendo es un tío como el Eure, que empezó con ligeros y le han flipado los ligeros, y el tío es un tío que juega todas las partidas con los ligeros y te lo juega de puta madre. Y a mí me preguntaba y le decía, no, tío, un ligero no, no, un ligero no. O me vas a preguntar como Raúl, oye, tío, que tengo que hacer una misión de ligeros. Yo me acojono, tío, digo, madre mía. Hostia, el Mako. Aquí es donde dan pelotas. No, Mako, hoy no, tío. Tengo un mal día hoy, de verdad, Mako. Te lo juro, no. No tengo buen día hoy. Se lo estaba diciendo al compi que no estoy ni en pelota con Raúl ni nada, tío, hoy. No tengo un buen día. Si quieres que te dé la charla, te doy la charla, pero no. Muchísimas gracias, tío Marco. Sabes que siempre te digo que sí, y cuando te digo que no es porque. Primero porque me quedan 10-15 minutos de jugar, no creo que vaya a jugar más. Me duele bastante la espalda y el brazo y no. Y estoy más de chacharín, de hablar y jugando a ojo, jugando con los ojos así, que con cualquier otro método. Y de hecho, soy 34 y dentro de 25 minutos me voy a ir a hacer la comida. Ya, necesitas pelotón para hacer créditos. Está Raúl, está mi colega. Vas a dar una paliza. Sabes dónde vivo. Puedes venir cuando quieras, tío, Marco. Sabes dónde vivo. Vente para acá y te doy una cerveza, un pincho y luego ya me pegas si quieres. No, no. Le he quitado las raciones, tío, porque me han hecho hoy cinco fuegos. Cinco fuegos, a cinco tanques diferentes, ¿eh? Cinco. No, man. No puedo dejar sin comer a la familia, desgraciado. ¿Tienes el móvil? Sí, claro, tío. Tengo el móvil. Sí, tengo el móvil. Espera, tengo el móvil. Claro, que lo tengo tirado aquí. Estoy sin batería en el ratón y todo. Hijo de puta, me va a mandar la foto. A ver. ¡Oh! ¡Ay, qué grande el Mako, tío! Ya vienes de. Tú vienes ya de aliviar tensiones, tío. Virgencita, chaval. Madre. ¿Lo haces a maza y martillo, toc, 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 o usas máquina? Pregunta, ¿eh? Igual es una pregunta estúpida. No, a mí no, no me capa, no. Se ha levantado con ganas hoy, tío, la virgen. ¿Ves? Una manera constructiva de cuando tienes un mal día hacer lo que hace el Mako. Te coges una maza y dices, me voy para el cuarto de baño. Cuando te sales del cuarto de baño, has tirado las paredes, el suelo, y sales relajado, te echas un piti.
Toc toc, ¿no? Madre mía, chaval. Que sí, que sí, que sí. Pero sabes que hay que sabes que hay máquinas de autoayuda para esas cosas, ¿no? Una maquinita que le pones con un pincelito adelante, tío, y va. A ver, que también hay que empujarla, pero no sé. Es más Farming Simulator, tío. Ya. Partida de tier 8 contra tier 10, es que, tío, es. Pero por lo menos no tengo artillería esta vez. Estás tirando explosivas un 121B. ¿De verdad está tirando explosivas un 121B? No sé, no será Tárrega que se ha equivocado de bala ya, otra vez. No, está tirando explosivas. Ese ya no. El 260 ya no está tirando explosivas. El campeón. Ay, casi subo. ¿Ha modificado eso? ¿Ya no se puede subir? ¿Puede ser? Venga, tío. El puto Skoda, por Dios. Disparando ahí a placer. Esas son cosas más. Te creo, Mato, te creo. Vamos a jugar con el Patriot. No puedo. No puedo. Pero bueno. Así todo llevamos ya 2 horas y media de stream, casi 2 horas y media de stream, no nos podemos quejar. Ahora miraremos cómo han ido las partidas. Siento a los que he dicho que no hacía pelotón. Mañana, si tal, a ver si tengo mejor día, echamos unos pelotones o lo que sea. Sin problemas. Venga, tío, de verdad, de verdad.
Bueno, pues ahora este hombre me pondrá a parir. Y ya está, pues no hay más. Este señor me estará poniendo a mí a parir, al otro y al otro le dará a otro. ¿Ves, tío? El clásico frustrado. Vamos a ver, tío. Has tirado para quitarme el sitio. Te has metido ahí adelante. Y te han matado, chiquitín. ¿Qué quieres que te diga? Mierda, mierda, el 176 sin mil. ¡Oh, qué buena! No, pues este tío hay que quitarle en medio. Vamos a jugar con el BZ. Y una vez muerto el BZ, pues ya. Super conqueror de tier 10. Ya. Sí. Bueno, voy a comer la DCS. No sé si aguantamos aquí un poquito más. Intento entrarle por detrás al super. Me voy a proteger. El fase. Pues ni tan mal, tío. Ni tan mal al final. Apretando el culo aquí todo el puto rato, tío. Bueno, le hemos salvado ahí al final del tanque. Con toda la tonta. Y los mismos a los que estaba poniendo ese tío a parir me han estado protegiendo a mí todo el rato. Me han estado dando la cobertura. Tío, estaba despotricando contra el CS, contra mí, contra el Centurión. Bueno, pues yo no me he muerto gracias al CS y al Centurión. Hostia, se ha llevado. Burraje. ¿Dónde está?
Ya, pues al final, ni tan mala partida, tíos. Final, muy bien. Ha salido muy, muy, muy maja la partida, tío. Muchas gracias, Zedmon. Muchas, muchas gracias, tío. Gracias, Wolfen. Muchísimas gracias, tío. Ya está. Ya está. 1000, señores. Acabamos de llegar a los 1000 seguidores. Muchísimas gracias. Hemos llegado a los 1000. Muchísimas gracias a todos, tíos. De verdad, un placer, un orgullo y un privilegio. No, falta uno. Me falta uno. Wolf padre. Vamos a actualizar. Yo juraría que era 2000 porque faltaban dos. Se han suscrito dos ahora. No, me falta uno. Me sigue marcando que falta uno, tío. No sé. Solo hechos. No, no, falta uno, falta uno, falta uno. Fijaros en la barra que está aquí arriba. Está aquí en esta zona de aquí arriba. Pone 999, tío. Está ahí. Nada, falta uno, chicos. Falta uno. No desesperemos. Falta uno. No pasa nada. Mañana. Sado, muchas gracias. Sado, muchísimas gracias, Sado Min. Muchísimas gracias. Pues ya no falta ninguno. Ya estamos los 1000. Bueno, pues intentaré contactar con mi gente este fin de semana. Este fin de semana lo haremos. No sé si el sábado o el domingo. Cuando lo sepa. 1001. Es verdad, hemos saltado. De repente tenemos 1001. O sea, no tenemos 1000, tenemos 1001. Algo. No faltaba nada, es cierto, cierto, Exo. No faltaba nada. Bueno, pues. Da igual, aquí. Esto, sin embargo, ya ese, tío, está, esto es todo mal. Bueno, 1001. Ya está. Tenemos. En seguidores, hemos llegado al logro que queríamos hacer. He metido lo que no quería hacer. Pues bueno, pues 1000 seguidores, tíos. 1000, somos 1000. Por fin somos 1000. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, tío. Vaya forma de cerrar el stream, tío. Además, me alegra el día. Me alegra mogollón el día porque tenía un día de puta mierda y me lo alegra mucho. Muchísimas gracias a esos 1000, a cada uno. A cada uno de vosotros. Gracias, tío Palma. Muchas gracias. O sea, muchísimas gracias a vosotros. Porque esto, sin vosotros 1000, no hubiésemos llegado hasta aquí. Hablaré con los moderadores y haremos una pequeña reunión para ver qué regalamos. Lo que sí os digo es que 30 días premium siempre hay, eso por descontado. Elegiremos el mejor tanque de tier 8 que entre todos consigamos llegar a un acuerdo de este es el mejor tanque de tier 8 para regalar. A mí con que me devuelvan mi VIP. Te han quitado el VIP, hablaré con ellos. Hablaré con ellos a ver por qué te han quitado el VIP. No sé qué has hecho, tío. Será alguna coña que tienes entre tú y ellos. A ti también te han quitado el VIP. Vale. De verdad. Os quiero a todos y cada uno de los 1000 seguidores que tengo. Os quiero dar muchísimas, muchísimos, muchísimas gracias. Ahora cambiaré tengo que un montón de cosas que hacer, pues tengo que cambiar el logo, tengo que cambiar, no el logo, tengo que cambiar las temas que salen aquí, tengo que hacer cosillas. Pero no me quiero ir sin dar las gracias a todos y cada uno de los que estáis aquí. Gracias por acompañarme.
Gracias a los nuevos seguidores que son Wolf Padre, Zenmod, Nega, Just and One, Mass Power. Muchísimas gracias a los nuevos Raiders, al Raider que me ha hecho grotesco, que siempre el hombre me hace una raid. ¿Qué deciros, tío? De verdad me flipa un poco el tema, pues no estoy. Sí, me emociona mucho. El 10K. 10K. Ya. Y lo que sí quiero dar es las gracias, de verdad, a todos y cada uno de vosotros. Estáis aquí todos los días, aguantáis cuando estoy y aguantáis. Muchas veces yo sé que intentáis estar en el stream y no estoy, pese a que tengo puesto el horario de 12 a 2. Intento explicaros siempre que cuando no estoy es porque tengo algún problema físico y no me lo permito. Pero decir que siempre os llevo aquí y que siempre estáis conmigo, que os quiero muchísimo. Y la gente, sobre todo los que me estáis apoyando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Así que este fin de semana, no sé si es sábado o el domingo, lo tengo que hablar con los moderadores. Yo abogo más por el domingo, pero ellos me dicen que no, que es mejor el sábado. Pero bueno, el sábado o el domingo, pues haremos el sorteo. Haremos una tirada larga de stream y no sé si pues empezaré a las 12 y acabaré cuando acabe a las 12, haré 12 horas o haré algo, pero bueno, lo haré el fin de semana. Entonces tengo que cuadrar las cosas con la familia y cuadrar muchas cosas. Pero bueno, en el fondo, que os quiero mucho, daros las gracias a todos cada uno, extensibles, sí. Y como siempre, dar las gracias a mis queridísimos moderadores, a Ennis, a Lusito, a Quijilla, a Costillida, siempre, siempre están ahí. Vosotros, yo os lo agradezco mucho porque son gente que siempre, siempre está ahí, siempre se preocupan y siempre están mirando. Y como siempre, a mis queridos VIPs, que os quiero muchísimo, a 8 Hades, a SMR, a Aten, a Bichu, a Brian, a Cojo Mantecas, a Exo, a Ixas, a Ikerlak, a JMR714, a Jazz Sanguaca, por supuesto a mi queridísimo Mako, a Mario, a Marcin, a Mass Power, que la acabamos de conocer, a Melon, Melonajen, perdón que lo diga mal, Melonajen, Melonajan, Melona, Meloneham, Meloneham, vale. A Negarsoax, a Ojo Pocho, a Palmas, que lo quiero muchísimo, él lo sabe, pese a lo que le digo que a veces, pues no sé. Se lo tengo que decir con más dulzura, y no os lo digo con esa dulzura que él se merece. A Raúl Ron, a Regreset, a Rosonero, a Sector 7, a Senetal 47, a Sao Ming, a Solochos, a Strong Magnet, a Tati Dani, a Tes Canarias, a V Mercy, a Ming, a Wolf Padre, a Xavi y a Zetamon. Muchísimas gracias, de verdad. Desde lo más humilde de mi persona, daros las gracias por estar aquí, por apoyarme, por estar listos. Ser esos 1.000 seguidores y hacerme llegar hasta aquí. Un besito, serme buenos, serme felices, que os aproveche, que comáis bien, que os divirtáis. Al final me habéis alegrado el día, me habéis apoyado y me habéis conseguido que mi día no sea tan mierda como era. Y muchísimas gracias. Os hago raid, por supuesto, ¿vale? Os hago raid, no os dejo tirados. Porque supongo que habrá gente que haya dejado y se ha ido a hacer otras cosas para que no se quede tirada y siga sacándose sus dos puntitos, estos de los, la Wargaming. Así que os haré raid para que sigáis sacando. Y de verdad, os quiero. Os quiero muchísimo. Os quiero a todos y cada uno de vosotros, incluso a la gente que ahora mismo no está, porque como el químico se han tenido que ir a currar, a Luz que está trabajando y no puede entrar, a mucha gente que yo sé que entra por a primera hora y luego no están, o al Mako, por ejemplo, que está currando y ha entrado ahora, pues daros muchísimas gracias. Y bueno, a las 7 estaremos allí, como siempre, con el 112, con mi queridísimo Clanny y el Mr. Darrega, entregados aquí. Y bueno, tíos, que tengo que empezar a currarme todo esto, cambiar metas, cambiar cosas y ver cómo lo podemos hacer para. Ya tengo que hablar con mi gente. Y no sé si el sábado o el domingo hacer la historia. Ya os lo avisaré, lo pondré en el streaming, colocaré un banner debajo de mí que esté todo el rato dando vueltas y que lo vaya diciendo. Lo colocaré arriba en el chat. Así que, bueno, pues ya se hablará de las horas y se hablará de más o menos todo. Un besito, niños. Portaos bien, sedme buenos y que se os quede.
Os dejo con Ozanel, ¿vale? Que es muy buena gente. Por supuesto, un besazo para mi reina, mi sol, mi luna y mi estrella, chicos. Divertiros, pasarlo bien y como que aproveche. Chao, gente.